para ellos una primera solución. Obviamente no es toda la comunidad, ¿no? Hay mucha gente que prefiere que agotemos todas las distancias, pero como hay otros desadaptados que prefieren ir a bloquear la vía y empezar a chocar con la policía y a generar alteraciones de orden público. Yo considero que nosotros, pues, atado, los que más entendemos un poquito, o somos, solo consideramos un poco de respeto. No lo hacemos, yo no me atrevo a la vía. Pero si hay muchachos jóvenes que utilizan ese sistema, que siempre de hecho ya utilizan con su doble intención, porque de eso sí debe ser consciente, por eso estoy empezando. Entonces, ¿qué se genera un paro? ¿Qué se genera un paro? ¿A qué va? A darle paso al batido, meta el foco, el atraso, a hacer los servicios. Y hacia el siguiente uno quisieron tales tentaciones, hicieron paro, bloquearon ideas, y robaron, sacaron. Tenemos otros campos, ¿sabes? Ya hacemos paro, personas de otros lugares, a cometer una historia acá. La mala fama de que deja el pueblo. Dirigimos hacia el corregimiento de Palermo, esto es en el departamento del Magdalena, y por más de 2 horas habitantes bloquearon la vía con quema de llantas, también de árboles, para exigir el restablecimiento del servicio de energía. Sin embargo, esta situación fue aprovechada por vándalos, quienes aprovecharon para hurtar los elementos, incluso los celulares de personas que estaban allí amontonadas esperando a que fuera despejada la vía por parte del escuadrón antiguo. Permito manifestar que del año 1994 que se logró de conseguir a través del PNR y el Estado y la gobernación de Magdalena la interconexión eléctrica y la estructura que había aquí, nunca ningún alcalde ni gobernación habían hecho inversiones en ese momento del Estado, nada. Siempre había la reparación de la siempre energía social o eléctrica, y en los casos de que se cayeron postes, habría que restituir un avanzado de una vida. Pero el Estado en ningún momento, hasta ahora últimamente que vemos del PRON, del Ministerio de Minas y Energía, que se va a avanzar con unos cambios de redes y posteriores. Es que Electricaribe no es una empresa pública. Eso era en el tiempo de antes.
así la luz no sirva, uno tiene que pagar. No, pero es que yo quiero que nos la den. Bueno, ahora ya se está haciendo la normalización. Ahora miramos a ver cuál va a ser el problema. Cuando no hay luz, de inmediato hacemos el reporte a la Ley Eléctrica Caribe y el número de reporte me lo facilitan a mí, yo enlazo con los ingenieros de Eléctrica Caribe y mira, más tarde de 15 a 20 minutos está llegando la cuadrilla permanentemente. Gracias a Eléctrica Caribe y a todas las soluciones que hemos hecho, 24 horas tenemos una cuadrilla caída. Bueno, en verdad que Eléctrica Caribe de brindar un servicio de calidad no es culpa de Eléctrica Caribe, es culpa del pésimo servicio morrales que tenemos y la estructura con que contamos, que nos dificulta a nosotros tener una calidad de servicio bueno de parte de Eléctrica Caribe. El director comercial de Electricidad Colombia, José Rodrigo Dajud, y la gerente de Mercados Especiales, Flor García Escayón, que nos van entonces a ampliar un poco más acerca de este tema del video. Entonces lo dejo con ella. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por atender esta pequeña agenda que queremos comentar a ustedes. Yo pienso que este tema de informalidad, ustedes lo hemos conversado, lo hemos mirado en distintas ocasiones. El trabajo que viene de Eléctrica Caribe no solamente en el departamento de Magdalena ni del Atlántico, sino en el resto de la costa es bastante importante. Y considerando la situación que tienen estas comunidades, el hecho de que hoy solamente podemos recaudar un promedio de entre el 15 y el 20%, y toda la problemática que eso genera a las comunidades y a las poblaciones que hoy conviven con este tipo de lugares o de redes de habitantes. Nosotros tenemos una preocupación y es que en la vía de Ciénega, entre Santa Marta y Barranquilla, a pesar de que nosotros hemos venido haciendo unas inversiones mensuales de 144 millones de pesos, porque nos ha tocado montar operativas tanto en Ciénega como en Palermo, por los constantes bloqueos que se venían generando en esta vía, dada pues, a los daños que existían y como no teníamos una pronta respuesta, porque cuando había un daño en Palermo, nos tocaba buscar una cuadrilla en Barranquilla y trasladar hasta Palermo, y eso al final entendíamos que mientras que la cuadrilla llegaba, se generaba el bloqueo de la vía, la quema de llantas, los atentados contra las personas que venían intentando la vía. Lo mismo nos pasaba entre Sasajera, Palmira, Pueblo Viejo y Ciénega. Teníamos la misma problemática. Buscábamos cuadrillas a las 7 de la noche, la gente se desesperaba y entendemos que la gente no quiere pasar la noche sin energía porque el calor, las incomodidades que se generan por eso. Pero lo que pasado un tiempo, pues logramos ubicar una operativa que están trabajando 24 horas en estas comunidades y hemos venido adelantando acciones con las alcaldías anteriores y con las nuevas alcaldías donde estamos proponiendo, primero, disminuir el tema de las deudas y segundo, buscar la forma en que entre la empresa, el gobierno y el mismo municipio podamos buscar proyectos que nos ayuden a mejorar la calidad del servicio de estas comunidades, teniendo en cuenta que las redes que hoy habitan en estas poblaciones no son las más óptimas, pero se pueden hacer trabajos que nos pueden ayudar a minimizar los daños. Pero lo que estamos viendo últimamente es que a pesar de que hoy tenemos la atención 24 horas y que a veces nos ha pasado en el último mes que las cuadrillas están trabajando dentro de la comunidad, buscando la mejora del barrio, sigue la quema de llantas, sigue el bloqueo de vías, pero lo que estamos viendo es que hay una parte de las comunidades, hay unas bandas que se están encargando de aprovecharse de estos daños para atentar contra la misma población, contra las personas que están transitando en este tipo de comunidades. El último video que ustedes vieron acá, que pasó desde el Palermo, la quema de llantas, teníamos una cuadrilla trabajando dentro de la población. Los mismos jefes de la policía lo entendían, pero había otro grupo de personas que lo que hicieron fue quemar llantas
robar a la gente, y lo que se expuso al día siguiente fue que Electricaribe no había respondido con el suficiente tiempo para recoger el daño y lo que estaba pasando dentro de la comunidad. Tema que no era cierto porque nosotros teníamos ahí una operativa y que en algunas ocasiones nos toca retirar las operativas de las comunidades porque también hay una comunidad a veces atenta contra este tipo de personas que están ahí y nosotros tampoco podemos llegar a exponer a nuestra operativa. El tema de la subnormalidad en la costa atlántica en general es preocupante. Ya hoy tenemos 1.800 barrios a nivel de la costa atlántica que se encuentran en el estado de la subnormalidad. Esto viene creciendo. Tenemos más de 400.000 familias que hoy la ocupan. El departamento del Magdalena es hoy el departamento con mayor subnormalidad en la costa atlántica. Estamos hablando de que ya hay más de 120.000 grupos de familias y hoy la cartera del Magdalena asciende a 150.000 millones de pesos. Solamente Santa Marta tiene hoy más de 109 barrios con una cartera de 63.000, son 50.000 familias, 63.000 millones de pesos. Estamos hablando con la nueva administración para ver de qué manera podemos buscar un acercamiento que nos ayude a dos situaciones importantes. A una, en hacer inversiones en estas poblaciones para buscar una mejora en la calidad del servicio de estas poblaciones, porque entendemos que hoy estas personas hacen un esfuerzo. Algunos pagan, otros no pagan, pero tenemos que buscar la manera, con las redes que están existentes, de mejorar la calidad del servicio. Y la otra, de que nos apoyen con una disminución de la cartera y la deuda, porque nosotros realmente, hoy es para que tuviéramos todas las comunidades del departamento de Magdalena y el resto de la costa a pagar, porque realmente hoy no nos pagan. Nosotros hoy, de lo que ponemos al cobro, que son más o menos unos 14.000 millones de pesos mensuales, descontando el tema de subsidios, recaudamos 1.800 millones de pesos. El restante se va a una bolsa. La cartera nuestra crece 100.000 millones de pesos anuales en el tema de la subnormalidad. Y hoy en el Caribe nos sentimos solos porque no encontramos un apoyo por parte de las administraciones, por parte del mismo gobierno, y nosotros vamos a llegar al momento en que nos vamos a tener que ver abocados a suspender a estas comunidades. ¿Por qué? Porque la gente hoy nos está cancelando. Y la suspenderemos dentro de un procedimiento del cual la comunidad no se vea afectada, porque eso lo anunciaremos, lo llevaremos. Pero no es nuestra intención llegar hasta este punto, porque sabemos que cada vez que una población de esta es suspendida el servicio, la que sufre es la misma comunidad. ¿Por qué? Porque se generan desmadres, problemas, van y apedrean a la gente, y hay muchas consecuencias que se traen con esto. Nosotros, más que todo, queríamos hacer un llamado, y es que quiero que entiendan es que nosotros, tanto en el municipio de Ciénega como en el municipio de Pueblo Viejo y Palermo, hoy tenemos unas operativas que están dedicadas a trabajar los daños que en esta producción se den de manera inmediata, porque las clarías están hoy operando y viviendo en la misma comunidad. Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa, que hoy este tema delincuencial se amarre a un tema de falla de energía. Porque realmente sí consideramos que hay daños en las comunidades, pero estamos atendiendo. Pero hoy la gente está haciendo caso mismo a la operativa que tiene el Chicarío en esta comunidad. Y esa es la afectación que estamos teniendo, sobre todo por una vía principal que comunica al interior del país, porque cada vez que esa vía se cierra, hay alimentos que quedan embebidos en los trancones, algunos se dañan, son perecederos, y mucha gente también ya ha cogido miedo. Hay gente que en la calle, normalmente cuando va a Barranquilla o viene para Santa Marta, dice ahí, no salta después de 6 porque te puede ir abocado a dormir en la carretera. Y es cierto, a muchas personas le ha pasado eso, porque prefieren devolverse que exponerse a un daño como este. Sí, de hecho, pues, el departamento de Magdalena, el profesor José Rodríguez, es el departamento de todo Colombia que mayor cantidad de barrios subnormales tiene. Tenemos 500 barrios subnormales en el Magdalena. Son 500 de los 1.800 que tenemos en toda la costa. La cartera supera los 150.000 millones de pesos. Lo cual representa casi el 30%, más del 30% de la cartera de barrios subnormales en toda la costa. Y de hecho, hemos venido trabajando, hemos venido manifestando toda esta problemática a las nuevas administraciones, precisamente con Santa Marta, con Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, que a donde pertenece el corregimiento de Palermo. Pensamos que si ha tenido un eco, ellos están en estos momentos estudiando las propuestas que le hemos presentado para que se haga una inversión en una mejora de puntos críticos de infraestructura. Sabemos que la solución definitiva al problema de la subnormalidad eléctrica pues es a través de la ejecución de proyectos PROM. En estos momentos en Palermo hay 3 proyectos ejecutándose,
uno en el barrio Villa Clarín, otro en Villa Palermo, y el tercer proyecto es en el barrio Divina Luz. Con esto prácticamente la mitad de los usuarios de Palermo quedarían normalizados con redes nuevas, postes, transformadores, todo, como decían allí en el video, algunos de los líderes de estas comunidades, ya ese, en este año debe quedar finalizado y ya la mitad de Palermo quedaría normalizado y debe minimizar en gran medida la problemática. ¿Qué nos preocupa más? Pueblo Viejo, con su, todos sus corregimientos como La Isla, Palmira y Casajera, porque allí en su momento se presentaron proyectos de normalización al Ministerio de Minas, los cuales fueron rechazados. Ellos argumentan que todo el municipio se encuentra en zona de alto riesgo, en zona de baja mar, y es precisamente lo que la administración actual está revisando con su oficina de planeación para ver de qué forma pudiera impulsarse algunos proyectos. Pero realmente la normalización en Pueblo Viejo, que es donde existen más de 9.000 familias en esta condición de subnormalidad eléctrica, no es algo que se vislumbre muy cercano a raíz de, este, de esta situación. Entonces, con ellos, lo que se pretende es impulsar un proyecto de mejora de puntos críticos con la alcaldía, entre la alcaldía y la empresa, pues de la mano con los líderes, con un costo alrededor de 1.800 millones para trabajar en los próximos 4 años. Eso pues está todavía en revisión tanto por parte de las alcaldías como de la empresa, y el propósito pues es ese. Mientras tanto, continuamos nosotros allí, estamos en constante comunicación tanto con la Policía Nacional como con los alcaldes de estos municipios, que han sido receptivos en tanto pues se logra adelantar esos proyectos que nos permita realmente entrar a una mejora. Hoy por hoy la situación que nos preocupa es precisamente que las redes hoy en día en esta zona son muy frágiles, que los daños son constantes y lo van a seguir siendo mientras no se den esos proyectos de mejora, y que nosotros estamos desplegando toda la operativa para ir solventando estos problemas que se presentan diariamente, pero también hacemos el llamado a la tolerancia de las comunidades y un poco también a la autoridad para poner a raya todos estos grupos delictivos que aprovechan estos espacios. La debilidad de las redes, ¿a qué se debe? Miren, ustedes, como muy bien lo saben, y les hago la misma invitación que les vamos a hacer a un grupo de periodistas en Barranquilla, vamos a hacer un recorrido. En el caso de Barranquilla, vamos a estar en Palermo, vamos a tumbar, los voy a traer aquí a Casajera, porque personalmente pienso que la situación más crítica de la normalidad que hoy a nivel de la costa la tiene el municipio de Pueblo Viejo. O sea, el tema, ustedes saben que las redes que hoy existen en estos barrios, o sea, las personas que viven ahí no son los normales. Por eso, ¿a qué se debe la fragilidad de las redes? Bueno, porque ustedes saben muy bien que no son los materiales que utilizan son materiales rudimentarios, no son materiales técnicos, cualquier tipo de cable, ya sea un alambre de púa, los postes son de madera, o sea, no hay ninguna normativa técnica que acompañe a estas comunidades. Son redes que son creadas por la misma comunidad. Y por eso es que hay una exposición muy grande y de riesgo y de seguridad contra los niños, porque los cables no tienen la altura adecuada. Si ustedes entran a una casa de esta, van a darse cuenta todo el cableado suelto. La gente duerme dentro del mismo cableado. A mí me gustaría que ustedes, nosotros le queremos hacer una invitación para que ustedes nos acompañen un día a recorrer estas comunidades, para que ustedes vean la magnitud de lo que pasa en estas comunidades. Porque es que esto no es un problema eléctrico, esto es un problema social. Y esto es un problema de gobierno, porque hay que entender también que las personas que habitan estas comunidades son personas que están muy necesitadas. Nosotros que visitamos estas comunidades y que yo hablo con todos los líderes, también los entiendo. Algunos no tienen la cantidad de dinero para pagar el recibo de día que llega por 20.000 o por 30.000 pesos. Nosotros le decimos, haga un esfuerzo, y nosotros recaudamos hoy 5.000, 4.000. O sea, vemos el esfuerzo de la gente y apoyamos a esas comunidades. Pero hoy es preocupante la situación que tienen estos barrios a nivel de la costa, porque las redes que hoy tienen estas comunidades son artesanales, son redes que no cumplen con ningún tipo de normativo. Por eso, como ustedes ven, que se cayó un poste, le cayó un niño, y que en esa que encienden han pasado. Es importante su pregunta, porque precisamente un barrio subnormal son aquellos asentamientos donde las alcaldías municipales reconocen que la infraestructura eléctrica fue construida por las mismas comunidades sin autorización del operador de redes, que es Electricaribe. Entonces, normalmente se trata de invasiones, se trata de asentamientos donde la gente llega, construye su casita de forma rudimentaria y al poco tiempo
tiran cablecito a la red más cercana y ahí con apoyo a veces de algunos políticos o de rifas, de diferentes actividades, van adquiriendo un poste, van haciendo su red en la medida en que van pues teniendo sus posibilidades, y es una red que se construye de manera totalmente arbitraria. En Colombia pues existe un marco legal para poderle suministrar el servicio de energía temporalmente a esas comunidades mientras el Estado invierte, hace los recursos, busca los recursos para quitar toda esa red que ellos montaron, que es lo que está sucediendo en los tres barrios que les mencionaba de Palermo, y montar una red totalmente nueva donde el Ministerio financia toda la ejecución de la obra con sus recursos. Por ejemplo, en el caso de Palermo se están haciendo esas tres obras con unos recursos de 3.400 millones del Ministerio de Minas, y ahí se da una solución definitiva. Entre tanto, pues realmente la ley incluso nos dice que no es obligación del operador entrar a arreglar los daños que se presentan. Y sin embargo, les hemos comentado que nosotros estamos allí, que tenemos desplegado una operativa, la ley no nos obliga a hacerlo, pero realmente decir, no, ellos que se apañen como puedan, que las alcaldías hagan lo que sea, sabemos que es una cosa que es bien complicada, que sería un problema de orden público bien grande. Entonces, a pesar de que no es nuestra responsabilidad en este tipo de asentamientos, de los que es Magdalena, tenemos 500 barrios, estamos allí brindando la atención en la medida de nuestras posibilidades, pero realmente es algo muy costoso. O sea, esta operativa nos cuesta 150 millones de pesos mensuales, y en estas dos comunidades, tanto Colombia como Palermo, solo nos pagan 34 millones de pesos mensuales, que es cuando hablamos del 8%. Entonces, allí, por eso hacemos el llamado a las alcaldías para que nos ayuden a poder garantizar la continuidad y la mejora del servicio a estos barrios. Una pregunta, ¿qué pasó con los proyectos PRONE y por qué los regresaron? Porque el Ministerio es lo que comentó, que en Pueblo Viejo todas estas comunidades están en zona de bajamar, por ende son inundables. Y dentro de lo que establece la normativa del PRONE, dice que la alcaldía debe juntar una certificación en que el proyecto, los usuarios no están en zona de corriente. Entonces, si ustedes ven, Pueblo Viejo es un municipio que prácticamente son sobre la vía, son tres calles hacia un lado y colinda con el mar, y luego tres calles al otro lado, que está la sierra. Entonces, el municipio lo que debiera hacer es buscar o hacer algunas obras de mitigación del riesgo en algunos barrios que pudieran ser normalizados, pero uno observando y sin, a veces si ni siquiera conoce, uno ve que hay barrios que están en el agua y allí es imposible una normalización. En teoría lo que debe hacerse, que es lo que nos dice la ley, es reubicación. Que lo mismo ocurre aquí en Santa Marta con todos estos asentamientos que están sobre los cerros, donde el POT nos da, habla que más allá de la cota 40, la famosa cota 40, están en una zona de alto riesgo y allí no debiera haber asentamientos. Pero ¿cuántos asentamientos existen ahí? Una infinidad. Y realmente allí tampoco se puede iniciar ahora. O sea, mientras la alcaldía no corrija eso, no hay inversión. No, pero nosotros a pesar de eso, lo que le estamos proponiendo a los alcaldes es que del dinero que hoy vienen estas comunidades, que haga un aporte. Ese mismo aporte que hagan, nosotros como empresa hacemos, si la alcaldía de, por ejemplo, de Santa Marta nos da 10 pesos, nosotros colocamos 10 pesos. Y a través de un proceso con el mismo municipio, nosotros hacemos unas mejoras técnicas que no son una normalización, pero sí podemos cambiar la portería, sí podemos dejar el cableado y detectamos aquellos barrios que tengan mayor incidencia de riesgo y le hacemos una mejora técnica que es bastante importante y que ayuda a reducir en una manera sustancial el riesgo de esta comunidad. ¿Qué le han dicho los alcaldes? Bueno, con la alcaldía pasada de Santa Marta no logramos ningún acercamiento. Vinimos a varias reuniones, en algunas nos atendieron, en otras nos dijeron que iban a analizar y nunca tuvimos respuesta. Empezamos hace 15 días, hubo una reunión con la nueva administración. Aparentemente lo han visto de una manera muy positiva. Ya nosotros este trabajo lo hemos venido haciendo en otras ciudades de la costa. Ya en Cartagena llevamos dos años trabajando con esto. En Soledad también con el alcalde anterior hicimos un acuerdo importante y unas inversiones en las comunidades. Con el mismo Pueblo Viejo, con la administración, hicimos una administración muy pequeña la pasada, pero estamos trabajando de cara a esto. Con Ciénega tenemos un proyecto interesante que nos va a un barrio que se llama... El barrio más grande que tiene Chile. Es que es un tema de poblado, habitan más de 300 grupos, 400 grupos de familia. Ya tenemos el proyecto montado. ¿Con esta administración? Se lo presentamos a la administración pasada. Ajá. No, pues lo tuvieron, lo analizaron, la inversión superó 200 millones de pesos, pero aliviamos
tremendamente a la comunidad y minimizamos en una gran parte los daños que pueda haber ahí. Estamos haciendo acercamientos con la nueva administración y esperamos que, esto, que ellos tengan respuesta y que nos apoyen con esto. La verdad es que nosotros queremos hacer esto porque entendemos la problemática de las comunidades y personalmente yo como responsable del negocio me preocupa la forma en que la gente está viviendo y el riesgo de que están expuestos los niños de esas comunidades. Porque de verdad es que cuando ustedes hagan lo que les guste, les vamos a hacer invitación, cuando ustedes vayan con nosotros y vean la situación en que están hoy operando esas comunidades, van a entender qué es lo que le estamos diciendo nosotros.